Oiga, mijo, ¿qué no ve? Este insecto. Bueno, y que trajera microscopio, hombre. Debería tener más precaución. Sí, bueno, ya estuvo suave. A ver si quita esa cafetera de ahí. Lo que le voy a quitar a usted es lo chistoso. No me asuste, chaparrito. ¿Cómo que no? Déjeme explicarle. Oiga, amigo, ¿qué? ¿No ve que está deteniendo el tráfico? ¿Y quién es usted para dar orden? ¿Cómo que quién soy yo? Ya se merengue quién lo mete, joven cartero. Este no es tu departamento, ¿verdad? Está usted equivocado. Soy empleado de la Secretaría de Comunicaciones. Las calles son vías de comunicación y los vehículos pues ni se digan, señor. Así es que, ¿cómo la vendes ya? Bueno, el golpazo que me dio. Bueno, ¿hay algo que reclamar? Yo nada. Hasta eso, bueno, nada. Está bien, subes a su carro ahora. No, aquel es el mío. Ah, ¿usted viene en este? Sí, señor. ¿Y cabe? Pues luego. Bueno, ándale, vamos, órale. Bueno, ¿qué pasó? Ah, nada, compita. Le estaba dando una manita, pero ya se arregló todo. Ah, está bien. Nos vemos. Bueno, circulando. ¡Albricia, Chonita! Es de mi viejo, ¿no? Pues según los seis, no puede ser de otro. Aquí dice, United States of America. ¡Ay, no digas de mi viejo, muchacha! ¡Ay, qué bueno! Ábrala, por favorcito, y léala. ¡Ay, cómo huele eso! Luego le doy. Apreciada Chona de mi vida. ¡Ay, bien! Me alegraré que al recibo de la presente te halles como yo para mi deseo. Yo, como siempre, sudando el lomo y suspirando por ti y mi México serido. ¿Eh? ¿Serido? ¿Cómo serido? Ah, ha de ser querido. Ah, pues sí. Sí, eso es. Ya sabe usted, llegan allá, le comienzan a hacer al inglés. Se les olvida el español. Bueno, dice aquí. Con la presente te mando $50 que a según está el cambio, te alcanzará para todo lo que necesites. Recibe también muchos abrazos y muchos besos de tu amado refugio que mucho verte desea. Cuco. Bien, Chonita. Déjeme el like. Sí, Chonita. Tan re chulo, mi viejo. Ahí se la dejo. Deme de una vez el cheque para cobrarlo. Ah, sí, el cheque, de veras. Ahora verán $50. Al cambio, como está bueno, va a ser un titipuchal de lana. Ahora verán. Vos, pues, ¿cuál cheque? Pues ese que está en la carta. Pues si no trae nada. No, me gaste guasas. Con el dinero no se juega. No, Chonita, de veras, mire, no trae nada. Miren. Ahora ya lo mejor se me cayó en el mole, hombre. Tiene razón, No, en el mole no está. Yo revisé bien. No trae nada, hombre. No trae nada. No había nada. Pues claro, a lo mejor ya se los escamoteó. Ay, no me ofenda, Chonita. Claro que se lo voló. Pero si delante de ustedes abrí la carta, hombre. $50 son muy tentadores. Ay, Chonita, tengo 12 años de cartero. No voy a manchar mi hoja de servicios nomás porque sí. Si quieres, cúlqueme, mire. No hay nada, mire. Y no lo puedo sacar desde antes. ¿Violar yo la correspondencia? No puede. Pues nomás no. Nomás no va, Chonita. Mire, no vamos a seguir hablando. Le voy a faltar al respeto. Lo que me falta son $50. Por eso, escúlqueme usted. Déjeme. Mire, ¿cómo estoy? ¿Puedo yo con esculcarlo? Bueno, son testigos que me dejé esculcar. ¿Testigos? Afortunadamente aquí quedaron sus dedotes como huellas vegetales. Si no me dejas, llamo a la policía. No te atreverías. Suéltame. Estoy dispuesto a todo, Susana. Que me sueltes, te he dicho. Es que no vas a burlarte de mí. Por favor, que estamos dando un escándalo. Entonces le doy la espalda y cruzo la calle, ¿verdad? Yo la sigo y en ese momento... Yo mando el automóvil, lo que provocará que la pierda de vista. Eso es todo. ¿Estuvo bien el diálogo? Perfectamente bien, Sus. Si alguno se equivoca, no corten la escena. ¿Entendido? Sí. Te confieso que siento mucha vergüenza trabajar en plena calle. Ya te irás acostumbrando. Todo listo, señor director. Perfectamente. Ya sabe, Javier, que tiene que detener a Susana frente a la camioneta donde está oculta la cámara. Sí, señor. Si logramos conseguir que el público no se dé cuenta de que estamos filmando,
La escena tendrá un realismo sensacional. Bien, vamos. Chava, la señal de acción es un toque de claxon. Está muy bien. ¿Y si me equivoco con el diálogo? Por Dios, Javier, pues improvisas. Ya. Toma. Susana, necesito hablar contigo. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Vas a escucharme ahora mismo. No puedo, tengo prisa. No vas a burlarte de mí, Susana. Si no me sueltas, llamo a la policía. No te atreverías. Suéltame. Susana, estoy dispuesto a todo. Que me suelte este bicho. ¡Ya la estoy soltando, señor! Usted no se meta, señor. ¿Cortamos? No. Sigan rodando. Sí, señor. ¿Cómo no? ¿La está usted soltando, señor? ¿Cómo no? ¿A usted no? ¿Quién lo manda a meterse en un asunto que es entre ella y yo, nada más? Pero cuando los asuntos se ventilan en la calle, pasan a ser del dominio público, señor. Y mi calidad de hombre público exige dar protección a esta dama, señor. Sí, claro. Seguro, no, claro. Bueno, a mí no me importa. Pero ¿cómo no, señor? ¿La está usted dejando? Usted váyase tranquila, no está sola, señorita. Pero es que... No tenga cuidado, señorita. Respete usted la ropa, hombre. Para este bolero, hombre. Por acá es el tránsito, señor. Ya circulando. Deja de molestarla, ¿no? Ya, por favor. ¡Pero ya! Sí, pues, sí. Muy bien hecho, mi cartero. Tuve muy que tomar cárcel en el asunto. Pues, ¿cómo tratar a una dama así en la vía pública? Pues, nomás no va. Bueno, ya circulando, ya pasó todo. Cartero imbécil. Todo se echó a perder. Habrá que repetir la escena. ¿Cómo, repetirla? Pero sí quedó fantástica. Los felicito a ambos. Reanudaremos la filmación dentro de una hora. Muy bien, muy bien. Este director me tiene desconcertado. Se trae unas ideas rarísimas. Esa es la razón de su éxito. ¿Vamos? Comamos aquí, ¿quieres? No creo que tenga tiempo. Tengo que ir hasta el estudio y cambiarme el peinado. Lástima. Me gusta tanto que me vean contigo. ¿Por qué? Porque así se preguntará la gente quién es el afortunado que está con Susana Córdoba. El galán de su próxima película. Bueno. Quisiera hacerlo en la vida real. ¿Quién sabe? A lo mejor la ficción se convierte en realidad. Adiós, muchachas. Ya nada más, tú siempre en el suelo. Ay, mi reina, y usted siempre en el cielo. ¿No te da vergüenza recibir así a una novia? ¿Qué quiere que haga? Pedaleo todo el día y ahora estrené zapatos. Ah. ¿A dónde vas a llevar? Pues iremos a un cine para si quiere estar 2 horas sentado con usted, ¿no? ¿Y para estar 2 horas contigo tenemos que estar aplastados en la luneta de un cine? No, chiquito. Yo me paso todo el día sentada frente a la máquina. Bueno, está bien. Vamos donde quiera, pues. Ay. Vamos, pues. Muy caballero, ¿no? Yo a la izquierda. Me va a pasar del otro lado, pues. No se enfurruñe, mi reina. Ándale, vamos a dar un paseíto. No, qué paseíto ni qué paseíto. Yo quiero bailar. Quiero bailar rock and roll, ¿eh? Sí, hombre. Ay, no seas pesado. Después te doy tu sobadita en los piececitos. Si este ya ni aguanta nada. Ay, es que están retebroncos. Déjamelos, yo quiero traer una manzadita. Bueno, siquiera hay 2 meses en la horma, ¿eh? Ya vas. Ahí nos vemos, San Pedro.
Los invitamos al pozole, ¿no? A ver, deja ver la cabecita. Mira nomás de trompita. ¡Ay, va tarde aquella! ¡Chúble, mi reina! Le entramos al pozole. Usted ya ni me hable. ¿Qué pasó, Florita? Este que se siente muy delicado. Para ridículo que me hizo pasar. Voy. Siempre que estén a los cascorros se enoja conmigo, hombre. Últimamente yo no sé ni por qué le hice caso. Tan re feo que está. Ya quiero hablar con usted. ¡Ay, qué carácter! Bueno, ¿qué de plano se fue? Es que no ve. Bueno, tiene razón. Siempre que estén a los cascorros, como no los aguanto, pues... No se desavalorine mi postal. No. ¿Quién quite para el año que entre el día del cartero le regalen una bicicleta? Sí, ¿quién? ¿Cómo quién? Los moradores de esta vecindad, sus meros No me emocionen. ¡Ay, ahí está el chiquilín! ¿Qué hubo, chiquilín? ¿Qué haciendo? Esperando el pozole. ¿Ah, sí? Y no está muy sabroso. Bueno, nomás no le voy a ganar mucho al chiquilín porque se lo acaba. Bueno, cuando esté, me mandas cuatro platitos, ¿eh? ¿De qué nos quiere? De trompita. Está suave, mano. Ay, hermanita. Ahora me doy cuenta de lo que ha de haber sufrido nuestro papacito Cuauhtémoc cuando le quemaron sus piecitos. Ahí te voy, Moby Dick. Caray, ¿cuándo no has de venir jirimiqueando por algo? Ya sabe usted, papá, que yo siempre ando por la calle de la amargura que hay allá. De cállese. ¿Voy? ¿Y los zapatos? Pues ahí se los dejé al maestro. Ya no los aguantaba, se los dejé para que les diera una restiradita. Ay, ¿qué será bueno para los pies? Oye, cuñado, ¿qué será bueno para los pies? Espérate, Manolito, está muy interesante esto. Oye, Moby Dick, ¿qué será bueno para los pies? No molestes, ya me equivocaste. Ay, hermanita, siento los pies como quemados. ¿Qué será bueno? Ay, mano, ¿qué lata das? Ah, ya sé lo que voy a hacer. Me voy a dar una lavadita con esta agüita caliente. No me la agarres, que son para los frijoles. Está bien, no te enojes, hermanita. Está bien, hombre. Ay, desde mañana me llevo mis chanclitas viejas. Estas son benditas. Ahí te voy, Moby Dick. Oye, cuñado. ¿Y qué tal de negocios? Vamos caminando. Digo, ¿cuándo te aumentan de sueldo? A aumentar el sueldo. Dicen que para el año que entra. ¿Para el año que entra? Uy, mano. Todos estamos amolados. Papá, ¿cómo se escribe vaca? ¿Con B chica o con B grande? ¿Vaca marina o vaca de la tierra? Pues la que salga. ¿Cómo se escribe? Pues con lápiz. Digo que con qué B se escribe. Pues con B de vaca. Ahí está, baboso, con B de vaca. Oye, cuñado, ¿fuiste al trabajo ese donde te recomendé? ¿Trabajo? ¿Qué? ¿Te parece bien que tu cuñado vaya a estar ahí de mozo de una botica? Oye, necesitaban un repartidor. Sí, eso es, man, y yo de repartidores sin bicicleta. Pues nomás no va, mano. ¿Por qué dejé yo el correo por las patas planas? Bueno, está bien, hombre. Oh, no te voy a conseguir un trabajo con mi compadre. Oh, mano, tú lo que quieres de plano es que yo trabaje, mano. ¿Tanto te pesa el mendrugo de pan que me das? Oye, no lo tomes así, hombre. Oh, sí, mano, lo tomo como es, mano. Está bien ya de cantadas y de indirectas, mano. ¿Cuáles cantadas? Pues siempre mencionando ahí el mugroso petate que me das, mano. Pero esto se acabó. Hoy no es para tanto, hombre. Yo me largo, mano, ahorita recojo mis cosas. Mi mujer y mi hijo, si me quieren seguir, que me sigan. Y si no, ahí te los dejo, mano. Sí, no, de plan. Papacito, por favor. Ya, usted ya. No me ande taqueando. Cálmate, viejito. ¿Ya ves lo que consigues con tus cosas? Bueno. ¿A lo macho te quieres, sí? Sí, mano, sí me quieres. ¿A lo macho? Sí. ¿O no te vas? ¿Qué, hablas en serio? Claro que sí. Bueno, mano, si ya te pones en ese plan, ¿me qué? Pues ya, está. ¿Cómo fastidias a mi pobre viejo? Sí, pobrecitos. Tu viejo y tu hijo están desnutridos. ¿Ya me lo están aprita? ¡Ábrese el apetito, papá! ¡Cállese, cállese! Pásame el periódico, por favor, Alberto. Ah. Gracias, man.
bolero, señor. Que váyase. Que váyase, tranquila. No está sola, señorita. ¿Qué cosa? Por allá es el tránsito, señor. No. Déjese de fantasías. Quedamos en Kibok a hacer una película neorrealista. Pero de eso a querer cambiar el argumento porque se encontró a un tipo bobalicón como ese... Por favor, hombre, por favor. Ese tipo bobalicón le va a dar un sesgo diferente a la película. Oiga, ¿qué se trae usted? Pero usted mismo estaba de acuerdo en que a nuestro argumento le faltaba algo. Sí, humanidad. Pues eso es lo que he encontrado en ese humilde cartero. Imagínese lo que significa para esta pobre e infeliz mujer, atormentada por una doble vida y perseguida por este canalla. Bueno, un momento. Ni tanto. Bueno, me refiero a los personajes. Y aquí viene el toque de humanidad. A ella todos la desprecian, le huyen. Y de pronto se encuentra con un hombre sencillo, un alma noble que la dignifica, que le tiende su mano desinteresada. La atracción que ella siente por tanta bondad, por algo que ella jamás había conocido. Ah, sí, entiendo. Pero eso significa filmar escenas adicionales y tiempo extra con ese cartero. Naturalmente. Bueno, ¿y cómo se las va usted a arreglar con él si no es actor? Dígame, la escena que usted acaba de ver en la pantalla, ¿qué le pareció? Magnífica, magnífica. Pero el cartero no sabía que estaba actuando para la cámara. Neorrealismo, mi querido productor. Usted siempre tiene razón. Adelante, amigo mío, adelante. ¿Está aquí el jefe de producción? Ordéneme, señor director. ¿Podría usted conseguir que mañana viniera el cartero a los estudios? Quiero filmar una escena con él. Usa la placa... Yo no me acuerdo del número. 731. Ahora mismo lo localizo. Un momento. Mucho cuidado. El cartero no debe saber que viene a actuar en una película. Perfectamente. Tengo muy buenos amigos en correos. Arreglaré inmediatamente que lo cambien de zona... Y para el cartero será una simple cosa de rutina. ¿Le parece bien, señor director? Correcto. Bien, muchachos, eso es todo. Hasta mañana, muchachos. Hasta mañana. Gracias. Me va a dar pena ese pobre hombre. Ese pobre hombre va a ganar un dineral que nunca había soñado. Sí, es cierto. Y puede que llegue a ser un gran actor. No cabe duda que nuestro director tiene grandes genialidades. Señorita Susana, su autógrafo, por favor. ¿Cómo no? ¿Usted también es artista? Pretendo serlo. ¿Es su novio? Pretende serlo. Ah, creíamos que era alguien. Bueno, vámonos, muchachos. Vamos a pedir todos acá. No te desanimes, hombre. ¿Desanimarme? En lo absoluto. ¿No crees que a Tyrone Power y a Marlon Brando le sucedió lo mismo? Ay, ¿tan seguro estás de triunfar? Segurísimo. Así es que es mejor que aproveches este momento para darme el sí. A lo mejor mañana sea demasiado tarde. Pero ahora es demasiado temprano. Hasta mañana, Javier. Adiós. ¡Adalberto! Aquí tiene, jefe. Gracias, Venancio. Dígame, señor Rosales. Lo cambiaron de zona. Va usted a la 21. ¿La 21? ¿Allá por los estudios de cine? Sí. ¡Bien, jefe! ¡Mis meros moles! ¿No ve que yo quiero ser artista? ¡Anda, anda! ¡Bien! Don Aurelio, ¿eh? Me cambiaron de zona, son la 21. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vas a ver a los artistas? Pues por allá, por los estudios de cine, ¡qué bien! Toma. Mírate, con las ganas que tenía yo de ir por allá. Ayer conocí a un artista de cine, a lo mejor por allá la veo. ¡Ay, toma estos certificados! ¿Son los certificados? Sí. ¡Ay, Kitty de hoyos! Bueno, don Aurelio, ahí nos vemos, ¿eh? Muy bien. ¿Listo el sonido? En un momento, señor. Cuando se acerque el cartero, daré la orden de rodar. Y recuerda que estaré filmando con dos cámaras. Una en plano de cerca y la otra en plano completo. ¿Mm? Sí, ya entiendo. Ahí viene ya.
un certificado para la señorita Kitty de Hoyos. Creo que está en el foro 4. Y para el señor Olegario Reyes. Reyes. Ah, sí. Microfonista de sonido. Está en el foro 3. Aquí entre nos, ¿qué es eso de foro 3 y foro 4? ¿Ve esos edificios? Ahí es donde se filman las películas. Gracias, compita. Ándale. ¿Qué hubo? Chava. Sí, señor. Algunos extras que se paseen tranquilamente. Señor director. Señor director. Ahí viene el cartero. Que desaparezca todo el mundo. Escóndase. Vamos, escóndase. Se fue hacia los foros. Esperaremos hasta que regrese. ¿Tienes ya la pistola? Sí, aquí está. Correcto. El silencio, ¿qué no ve? Ah, el señor Olegario Reyes. Pase, pero no haga ruido. Ya está listo. Vamos. Bien para cámara, muchachos. Sí, señor. ¿Estuvo bien? Sí, perfectamente. La señorita Kitty de Hoyos. Está en el foro número 4. Ah. Perdone, señorita, ¿usted conoce al señor Olegario Reyes? Sí. Ole, te hablan aquí. Ah, ¿es torero? No, Olegario. La felicito, señorita. Qué bonito esquía. Muchas gracias. En el banquito, digo. Yo soy Olegario Reyes. Aquí tiene usted. ¿Me permite nomás una firmita? La pista nevada y el efecto, muchachos. ¡Rápido, por favor! Oiga, qué re bonito es todo esto. ¿Sabe que yo quisiera ser artista? ¿Cómo se le hace para entrar en la maroma esta? ¿Ya ese señor? Uh-huh. Pídale a él una oportunidad. Gracias, cuatito. ¿Me deja sentar? ¿Me deja sentar? Sí, señor. ¿Tiene frío? Sí, está duro. Yo creo que con el 35 mejor. Quiero más visión atrás, ¿entiendes? Por eso te lo digo. A ver, más cerca. Más, más. Adelanta más, hombre. Más cerca. ¿Quién es?
¿Qué quiere? Yo, maestro, sabe que yo quiero ser artista. ¿Artista usted, imprudente? ¿Que no ve que estoy ocupado? ¡Largo! ¡Corre! Muchachos. Hijo de cartero. Uy, mi lápiz. Muchachos, pongan la pista del tren, la del camión o la que encuentren, pero ya. Pero comprende. No comprendo nada. Elige de una vez. O tu carrera, o yo. Pero ¿cómo puedes dudar, tesoro mío? Tú... ¡Qué feliz me siento! ¿Y me vas a cantar mucho? Claro que sí. ¿Y tú me vas a bailar mucho? Todos los días. ¡Corte! Sí, corte. ¡Qué bien! ¡Ay, Lilia Prado! ¡Luis Aguilar, el gallo, Giro! ¡Qué bien! ¿Y qué, usted es artista también? No, sabe, yo quiero ser artista. Oiga, ¿no me das autógrafo? ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¡Ay, Lilia Prado! La vi en esa de Subida al Cielo. ¡Qué bonita se veía usted! Muchas gracias. Ah, que el Luis Aguilar, el gallo, Giro. Bueno, ¿y qué le gusta ver filmar? Sí, cómo no. ¿Se divierte mucho? Pues sí, es interesante. Oiga, ese gallito, Giro, ¿qué pasó con la cresta? Ya me la cortaron. Ahora soy el guajolote desplumado. Oiga, ¿cómo se llama la película esta? Ando volando bajo. Pero muy bajo. Pues ni tanto. ¡Ay! No se mande, no se mande. Señor cartero, ¿ya le han dado a usted su autógrafo? Sí, señor. ¿No me da el suyo? Pues lárguese de aquí ahora mismo y no moleste más. Pero si yo cuando los voy a ver pago mi peso en el cine, hombre. ¡Lárguese ya, la mitad! Vamos a tomarlo otra vez. Sí, señor. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Así está muy bien. Un segundo nada más, ¿eh? Hoy qué mandadotes está usted dando, ¿no? ¡Ay! 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 Ya me echó a perder todo. Vamos para afuera. ¿Qué hace aquí? Ándale, vamos para afuera. A ver, vuelvan a la posición. Oiga, Kitty de Hoyos. Creo que está en su camerino. Gracias. Peñita. Señor. ¿Quieres llamar al director, al señor Davidson? Enseguida, señor Armendáriz. ¡Ah, Pedrito Armendáriz! ¡Deme la mano! Chure. ¡Qué gusto me da conocerlo! ¿No me da su autógrafo? ¿Cómo no? ¿Qué pasó con María Candelaria? Pues ahí parece que se andan secando los canales. ¡Qué vacilón! Oiga, en esa de la rebelión de los colgados, ¿cómo me dio coraje cuando lo colgaron? Si verá que a mí también. Oye, en ese de... ¿cómo se llama? Lucrecia Borgia. Ah, qué bien habla el francés, pues, ¿eh? Hombre, hay que hacerle de todo. Gracias. Ándale, nos estamos viendo. Hasta luego. Yo no pude suponerme lo que sucedió. Era un jueguito entre tú y yo. De inocentes amiguitos jugando al amor. Entre sus redes nos atrapó. Cariñito azucarado que sabe a bombón, amorcito consentido de mi corazón. Sin saber cómo ni cuándo surgió este romance, sin que yo supiera dónde iba a llegar. Comenzó por un dedito y la mano agarró, se trepó por un bracito y al labio llegó. Y de un beso al estallido, de amor adormecido, cambió de pronto el juego en el más dulce amor. Cariñito azucarado que sabe a bombón, amorcito consentido de mi corazón. Sin saber cómo ni cuándo surgió este romance, sin que yo supiera dónde iba a llegar. Comenzó por un dedito y la mano agarró, se trepó por un bracito y al labio llegó. Y de un beso
al estallido de amor adormecido, cambió de fondo el juego en el más dulce amor. En el más dulce amor. ¡Corte! Usted es la señorita Noberta Lepe, ¿verdad? Sí, a sus órdenes. ¿No me quiere dar su autógrafo? Como no, con mucho gusto. Nada menos que la cuarta belleza del mundo. Bueno, para mí usted es la primera. Muchas gracias. Oiga, yo creí que la muchacha esa cantaba de a Davis. Es con el disco, ¿no? Pues sí, canta de a de veras. Nada más que ahora tiene que seguir su playback. ¿Playback qué es? Uh-huh. Pues es una canción que cantó ayer y ahora la tiene que seguir. Ah. ¿No le gustaría cantarla? No, yo no sé cantar. Pero sí es muy fácil. No tiene más que seguir la canción con el movimiento de los labios. ¿Eh? A ver. ¿Se anima? Póngala, por favor. Yo no pude suponerme lo que sucedió. Era un jueguito entre tú y yo. ¡Silencio! Me llama el director. Mucho gusto. El gusto es para mí. Es usted muy sencilla, señorita. ¡Más a la derecha, Chupotín! ¡Ah, hombre! ¿Qué pasa, mijito? ¿Qué nos falta? ¿Qué? ¡Sígueme el silencio, por favor! ¡Silencio! ¡Ay, silencio, ya! ¡Luna! ¡Luna! ¡Por Dios! ¿Qué pasa con la luz? ¿Ya la tenéis lista? Cuatro sarcos, solo unos minutos. ¡Sarcos! ¡Dígame los cuartos! ¿Qué pasa? ¡Ya mucho ensayo! ¡Quiero ver un ensayito ya! ¡Ya, vamos, vamos! ¡Quiero pedirla! ¡Ya! Señor director. ¿Qué pasa? ¿Me permite salir un momento? ¡Oh! ¡Vaya, pero rápido! Vale, muchas gracias. ¡No, estamos listos! ¿Listos? ¡Ya! ¡Llámame a Kitty! ¡Sí, rápido! Sí. ¡Rápido! ¡La puedo ver! ¡Puedo ver cómo está! ¿Ve algo? Perfecto, no veo nada. Perdone, ¿no ha visto a Kitty, Dioyos? No sé, por ahí debe de estar. Gracias. Un momento. Permítame. ¿Qué hubo, compita? ¿Qué haciendo? Lo mismo que tú, sonso loco. ¿Tu mochila? Ay, aquí está. No, ¿qué hubo? Esa es mía. Ay, arbitrario. Ve para darte otra. Cara de hombre. ¡Luna! 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 Dígame. Es necesario que tome un telito la afinación, hombre. Chuy me está ya correteando, hombre. Ya, ande, me van vamos a correr. Lugares, vamos. De esto no había ya, hombre. Gracias.
diablos vino usted a hacer aquí? Tenía que entregarle esta carta a Kitty de Hoyos, con aviso de retorno, señor. Mire, la tiene que firmar. Apriéteme su pluma, por favor. ¡Tome! Mire, pero alguien quiere decirme... ¿Qué quiere? Señor director, este ¿quién hombre... es este hombre? ¿Quién es usted? Oiga, ¿quién es usted? Soy el cartero 731, señor. En la zona 21 provisionalmente, señor. Bueno, pues siga usted repartiendo su correspondencia, pero déjeme trabajar. Pero no me dejaban, señor. ¿Qué cosa le pasa a usted? No me dejaban. ¿Qué quiere? Nada. Pero ya. A ver, mi valija. Ya, denle la valija, señor. No, no me empujo, que se vaya, señor. Ya, déjeme. A ver, mi valija. Kitty, por Dios, disculpe usted, pero mira la cosa que te pregunté. Le di un herido, se me metió el tipuerte, ¿me comprende, no? No comprendo nada. Siempre me pasa igual. Se retoma. 28, 74. 41. Bien, Patricia, te llamo mañana. No, Javier, mañana no. Vamos a seguir filmando. Entonces, ¿cuándo te llamo? Pasado mañana. ¿Te gustaría que fuéramos a Acapulco? Pues... no sé. Oiga, compita, dígame, ¿quién es el tipo ese que está allí? ¿Cuál? El tipo ese que está ahí, ¿quién es? Creo que es actor, pero le hace el amor a todas. Ah. Recuerda que la responsabilidad de esta escena es totalmente tuya. Sí. Ya sé. Lo que usted quiere es que improvise el diálogo, ¿no? Correcto. Lo importante es que acentúes lo más posible la doble vida del personaje que interpretas en esta película. Ya entiendo. Señor director, el cartero viene en esta dirección. Bien, todos a sus puestos. Vámonos, vámonos. Yo volé ese Tintán. ¿Qué hubo? ¿No me das tu autógrafo? A ver, a ver. ¿Cómo te pareces un actor cómico de la competencia? Sí, ya me han dicho. ¡Qué botitas! ¡Ahí nos vemos, eh! ¡Señorita! Mire qué coincidencia. Precisamente ahorita venía pensando en usted. ¿Qué? ¿Ya no se acuerda de mí? Soy el de ayer. Sí. ¿Qué hace usted, Gol? Pues aquí repartiendo correspondencia. Pero, ¿sabe cómo me cambiaron de zona? Ando medio chiviado. ¿Qué tiene? Estoy desconcertada. Ayer me libró de algo muy desagradable. Y ahora, cuando estoy a punto de cometer una locura, llega usted. Es algo providencial. No cabe duda que el cielo lo ha enviado. Pues no el cielo, sino el jefe de carteros, el señor Rosales, que fue el que me cambió aquí de zona. Pero dígame, ¿en qué le puedo servir? Estoy en una encrucijada horrible. Y no hallo cómo salir de ella. Mire, señorita, si quiere, yo la llevo. Yo conozco la ciudad. Nomás me dice usted qué rumbo es. Entiéndame, por favor. Quiero huir de mí misma. ¿Huir de usted misma? Sí. Está difícil, ¿no? Usted es un hombre bueno. Quiero abrirle mi corazón. ¿Será usted discreto si le cuento todas mis penas? Mire, señorita, haga de cuenta que lo echa en un sobre lacrado, sellado y certificado, como quien dice inviolable. Dígame usted. Pues bien. Yo no soy lo que aparento. ¿No? Llevo una doble vida. Si usted conociera a la otra mujer que hay dentro de mí, me despreciaría. No, señorita, mire, yo la aprecio a usted. Y si dentro de usted hay otra, también la aprecio. Y si dentro de esa otra hay otra, no iba yo a despreciar a las tres. A las tres las quedaría lo mismo, de veras. Cuánto bien me hacen sus palabras. Y también las suyas. Nada más que ahora me han intrigado con eso de la doble vida. ¿Cómo es? Dígame. Ya se lo explicaré. Si es que volvemos a encontrarnos. No, señorita, no me deje picado. Ay, perdóneme usted. Pero dígame usted, ¿no? ¿Eh? Mi pasión por el lujo y las joyas
Me llevaron a cometer graves errores de los que ahora me arrepiento. Pero ya es demasiado tarde. La mía es una historia vulgar. No, pues ni tan vulgar. Si alguna vez llego a necesitarlo, ¿dónde puedo encontrarlo? Ay, allí en... en la central de correos. Pregunta usted por mí. Adalberto Chávez, servidor. En la humilde casa de usted. Gracias. Le voy a dar el domicilio. Ay, mi lápiz. ¿No tiene un lapicito? Sí, creo que sí. Un papelito. Téngame, por favor. Allí en el callejón de Tumbaburros, número 8, interior 9. Ahí entra usted sin preguntarle al portero, porque es medio carrascaloso. O le pregunta usted a cualquier vecino. Todos son muy buenas gentes, me conocen. Muy buenas gentes todos. Empezando por usted. Ay, ya, que sea menos. ¡Ay! No, señorita. ¿Pero cómo? ¿Tan apurada está usted? Yo creí que era encendedor, hombre. No puede ser. Ya no estoy apurada. Su presencia me ha hecho pensar muchas cosas. No me siento sola. Siento que alguien vela por mí. No hable usted de velorios con esta pistola. Mire, déjeme la pistola. No se preocupe. ¿De veras? Su nobleza le ha dado a mi espíritu una tranquilidad que no conocía. Sí. Siento mucha gratitud y un gran afecto por usted. Gracias. Adiós. Adiós, señorita. Corten. ¿Creen ustedes que alguien podría escribir un diálogo como este? Que se imprima todo. Ok, señor. Ay, qué ruido, hombre. Ya me despertó. Oh. Oiga, tío, a ver si me va comprando cuadernos. Pues estos ya son pura basura. Sí, Adalberto, te has vuelto redesobligado. ¿Qué dices? De la alfabetización de mi niño. Es deber de todo ciudadano la educación de la niñez. Y más en este caso, que tú eres el responsable jefe de la familia. ¿No? ¿Cómo? ¿Qué dices? No te entendí. ¿Qué? No se haga pato, tío. A usted siempre que se le habla de sentados pone cara de menso. ¡Oiga! Oye, Adalberto, te desconozco. Nunca le habías pegado al niño. ¡Me llamó menso! Te había dicho cosas peores, pero nunca me había sonagueado. Lo que pasa es que ahora vienes de malas. Sí, cuñadito, algo te pasa. ¿Qué? ¿También estos zapatos te aprietan? No, es que me aprieta otra cosa aquí, no sé qué. Yo creo que te quiere dar anginas. ¿Quieres una poca de agua caliente para que descanses? Sí, gracias, hermanita. Perdóneme ese Moby Dick, no lo vuelvo a hacer, perdóneme. Para que aprenda a respetar a su tío. Ayúdame. Claro. Su tío viene cansado, ay. Oye, Beto, de plan, ya te caímos gordos, ¿verdad? No, cuñado. Están gordos, pero no me han caído. Siéntate, siéntate a descansar, hombre. No, gracias, aquí estoy bien. ¿Qué, te duele tu espalda? No. Te damos una aflicción. Lo que pasa es que estoy negras, eso es todo. ¿Pero por qué, hombre? Por una bola de cosas que me han pasado y que me están martillando la maceta, hombre. Oye, cuñado, tú que le haces a la literatura, dime, ¿es posible que dentro de uno pueda vivir otra persona? ¿Sabes, cuñadito? Yo creo que estás trabajando más de la cuenta. ¿No te vendrían mal unas vacaciones a la orilla del mar, en Acapulco, Veracruz? Pues así descansaríamos todos. No, hombre, si no se trata de ir al mar, lo interesante es huir de uno mismo. No me entiendes. Pobrecita. ¿Pobrecita de quién? Pues de ella. Aquí te traigo tu agua calientita y una torta re sabrosa. No, no tengo hambre. Pero ahorita te das una lavadita de pies y vas a quedar, pero como nuevo. Ahora, a ver, ¿está buena? Re buena. ¿Qué tal la sientes? Está bien, está bien. Estamos para servirte, manito, lo que quieras, ¿eh?
¿No quieres un cafecito caliente? Bueno, sí. Mejor vámonos para que descanse. ¿Sí? Tienes razón. ¿Qué deseaba? Traigo una queja contra el cartero 731. ¿Cómo? Mire. Pero esto es inaudito. Váyase tranquila, señora. Voy a abrir una investigación y le aseguro que se hará justicia. Gracias, señor. ¡Listo, cámara uno! ¡Lista, cámara dos! ¡Lista! ¡Cubro! ¡Cubra, muchachos, rápido! ¿Está bien oculto el micrófono? Sí, señor. ¡Que nadie cruce por el puente! Bien. La escena se desarrolla en este sector. Tengo varias cámaras enfocadas hacia este barandal. Ajá. ¿Y si por alguna circunstancia al cartero se le ocurre voltearme hacia este lado? No te preocupes. También tengo una cámara ahí. Como ves, estamos fotografiando de muchas partes. Muy buena idea. Esto va atado. Sí. En cuanto veamos aparecer al cartero, te damos la señal. Y tú arrancas el automóvil. Sí, ya sé. Lo paro exactamente aquí. Me bajo, corro hacia el barandal con intenciones de arrojarme al vacío. Correcto. ¡Señor director! ¡Señor director! ¡El cartero está como a media cuadra de aquí! ¡Que todo el mundo desaparezca! ¡Que desaparezcan! ¡Escóndanse! ¡Vamos! ¡Auxilio! Cámara. ¡Ay! ¡No! ¡Señorita Susana! ¡No, Susanita! ¡Déjeme! ¿Qué va usted a hacer? ¡Me quiero! ¡Ay, no! ¡No, señorita! ¡Déjeme! ¡No, señorita! ¡Déjeme! ¡Se ha vuelto usted loca! ¡No, señorita! ¡No, señorita! ¡Es mi vida! ¡No! ¡Está muy alto! ¡No, señorita! ¡Es lo que quiero! ¡No! ¡No! ¡No, señorita! ¡No, se va usted! ¡Me quiero! ¡Ay, no, no! ¡Por favor! ¡Ay, señorita! ¡Ay! ¡No, señorita! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, no, señorita! ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡No! Amasísimo bien. Nomás amasísimo bien, Susanita. No, no pasa nada. ¡Ay! ¡Perdí el tote! No, no, no vea para abajo. Suba la pierna. No se asuste. Suba, suba. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Ay, santo niño de Atocha, ayúdame! Ya mero. Otro poquito. Ay, San Francisco, préstame tu cordón. Agárreme de la chancla, aunque sea. Ah, sí. Eso. No me las vuelte. No, no. No me las vuelte. No, no. Eso. Ahí voy para arriba. No le hace. Agárrese donde pueda. La mano me suelta. No, no. Ahí voy para arriba. Eso. ¿Por qué se interpone en mi camino? No, señorita. Si no me interpongo en su camino, me volvieron a cambiar de zona. Bueno, pero dígame, ¿qué iba a buscar allá abajo? El fin de todas mis penas. Pero, señorita, ¿qué no comprende? Que con eso no arregla nada. Bueno, ¿qué no es usted cristiana?
¿Qué no comprende que los que se suicidan van al infierno? ¿Qué más infierno que esta vida que arrastro? Bueno, ¿qué pasó con lo que me dijo ayer? No, que ya se había tranquilizado. Le mentí. Me lo imaginé. Con razón no pude dormir en toda la noche. Nomás pensando en usted. ¿En mí? Sí. ¿En esta mala mujer? No, señorita, usted no es mala. Lo que pasa es que es víctima de la fatalidad. Eso es. ¿Cómo sabe usted eso? Mire, en este oficio se aprenden muchas cosas. Y sobre todo, a comprender a los que sufren. Sí, desahogue su pena en este humilde cartel. Y dígame de un jalón, ¿qué es lo que le pasa? Dígame. Todo es por culpa del hombre que me tiene acorralada y encadenada a sus delitos. ¿Qué? ¿Aquel? ¿El del otro día? El mismo. Que bajo la apariencia de un caballero esconde su verdadera condición. Es un maleante, un canalla de la peor especie. Y por semejante individuo, ¿va a cometer un acto indebido? No, señorita. No veo otra solución. No, yo sí. Voy a buscar al tipo ese y lo voy a meter a la cárcel. No, no, usted no puede hacer eso. ¿Qué, usted lo quiere? Lo odio. ¿Entonces? ¿Pero qué no comprende? Aún en contra de mi voluntad, yo he sido su cómplice. Y si la policía interviene, yo no puedo mostrar mi inocencia. Pobre de usted, señorita. ¿Entiende ahora por qué he tomado esta resolución? Pues sí, nada más que, pues, viéndolo bien, yo vengo a ser algo así como el ángel de la guarda de usted y no puedo entregar malas cuentas allá arriba. Pero si usted se va de este mundo, no se irá sola. ¿Qué quiere decir? Mire, señorita, acompáñeme a dejar estas cartas que me faltan y regresamos y los dos nos aventamos al precipicio. ¿Cómo la ve desde ahí? ¿Sería usted capaz de hacer eso? ¿Por qué razón? Pues no sé. Pero si usted se va, ¿yo para qué sigo aquí? No dejaré solo al ángel de mi guarda. Se lo prometo. ¿Podemos cortar? El cartero ya se marchó. Sí, sí, pueden cortar. ¿Corte? ¿Qué tipo más formidable? Magnífico. Siento mucha gratitud y un gran afecto por usted. Adiós. Evidentemente, el toque humano se está consiguiendo plenamente. Lo felicito, amigo. Adiós, Susana. Hasta luego. Parece que le gustó, ¿eh? Y yo te felicito a ti, Susana. Has actuado muy sinceramente. Gracias. Pobrecillo cartero. Hay que ver el cariño que le ha tomado a esa mujer de doble vida. Nunca me imaginé que iba a reaccionar de ese modo, créeme. Ahora habría que ver cómo reacciona si casualmente se encuentra conmigo. Bueno, la filmación se termina dentro de 2 días y se le explicará todo.
Además, es un buen hombre, incapaz de matar una mosca. Pero yo no soy ninguna mosca. Yo soy el canalla, el culpable de todas tus desdichas. Y él, que ha tomado muy en serio el papel de ángel de tu guarda, quisiera verme en el infierno, ¿no crees? No te preocupes, la sangre no llegará al río. Bueno, eso es todo por hoy. Ay, chata, se me olvidó. Pues te estoy esperando para ir al cine. Es que fui a arreglar una instalación allí en el 28. Pues sí, pero no te voy a estar esperando 3 horas. Bueno, perdóname, pues no es para tanto. Bueno, ya estuvo suave, ¿no? Uy, mira, chata, pues más vale que no me esperes. ¿Para qué te hago perder tu tiempo, no? Óyeme, óyeme, ¿qué te traes? Pues mira, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Lo tuyo y lo mío ya murió. Sí, tú. ¿Y desde cuándo? Desde hoy en la mañana se quedó enterrado allá en un barranco. ¿Así nomás de plano? De plano, sí. Yo tuve la culpa. Yo tuve la culpa por insinuarte el matrimonio. No, mijita, no es por ahí. ¿Ah, no? No. Entonces, ¿qué hay otra mujer de por medio? Siquiera dime, ¿quién es mi rival? Una estrella. ¿Una estrella? Mira, mi postal, ¿para qué andamos con cuentos? De una vez al grano. Al fin que al cabo, a fuerza, ni los zapatos. Nomás no se te olvide una cosa. Que la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Buenas noches, tío. Yo le moví. Aquí está tu agüita caliente para que te laves. ¡Ay, qué sabroso, hermanita! Y ahorita te voy a preparar tu merienda. Chilaquiles que te gustan tanto. ¡Ay, qué sabrosos! Déjalos, Moby. ¿Entonces me dejas ir a jugar béisbol? Pero no muy noche. Sí. Oye, cuñado. ¿Qué te pasa? Dime una cosa. ¿Ah? ¿Tú crees que allá arriba hay algo que nos mueva como títeres? Pues es lo que llaman destino. ¿Y a qué viene la preguntita? ¿Te acuerdas lo que te dije el otro día respecto a la señorita Susana? ¿La estrella de cine? Ándale. ¿Qué tiene? Me la volví a encontrar. No, hombre. Ahora sí me abrió su corazón. De veras, mano. No, hombre. Bueno, se trae un tragedión de espanto. ¿Por qué? Y todo por culpa de un canalla que le anda poniendo piedritas en el camino. Oye, 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 ¿cómo que piedritas? Sí, mano. Mira, ya hasta quiso privarse de la existencia. Así, así. Sí, pero ya me prometió que no lo vuelve a hacer. Bueno, ¿y a ti por qué? ¿Por qué, por qué? A ver. Ay, hermanito. Nos queremos. ¿Qué, qué, qué? Hasta me besó. ¡Ay, cómo que te besó! ¡Ah, no lo crees! ¡Uy, mi Beto! ¡No lo creas, güey! ¡Ay, hermano, tú no sabes nadar en esas aguas! Y si lo haces, te vas a ahogar. Bueno, no lo creas, güey, no lo creas. Cada quien, hermano. Cada quien, hermano, pero... Te estoy... ¡Ay, chumo! A ver el periódico, mano. ¿Qué cosa? ¡Este es! ¿Este es qué? ¡Este es, mano! ¡El canalla de las piedritas! A ver, déjame ver. ¡Este es! Ayer entrevistamos en su residencia de Arquímedes 165 a Javier Martínez, que inicia su carrera fílmica como galán. ¿Cómo no? Este es, mano. Pero si ese es artista de cine, mano. Eso lo hace por taparle el ojo al macho. ¿Cómo? Pero es un canalla. Este tiene doble vida, mano. Pues al bote con él, mano. Si quieres, yo le hablo a mi compadre, que es de la policía, mi compadre Felipe. No, 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 no. ¿Por qué no? ¿No dices que es un maleante? Sí, pero no podemos hacer eso, mano. ¿No ves que si agarran a este... Sí. Entonces embarcan a la señorita Susana y no podría comprobar su inocencia, mano. Y sí, tiene cara de maleante. Pero ¿cómo no, mano? ¿Entonces qué hacemos? Yo sé cómo arreglar estas cosas. ¿Cómo? ¿Dónde dice que vive? Arquímedes 165. Yo creo que es la zona... ¿Qué hubo, Beto? ¡Beto! ¿Qué gritan tanto? ¿Qué pasa? ¡Beto! Pues ¿qué? Yo creo que ya le entró la locura. ¿A Beto? Sí. ¡Ave María Purísima! Hoy, mi saco... necesito un bat. ¡Moby Dick! ¡Moby Dick! ¡Présteme el bat! ¿Qué quieres, papá? ¡No!
¡No me taclé, muchacho! ¡Quítese! No, Patricia, no puedo verte esta noche. A casa de Susana por causa de la película, ya te lo había dicho. Mañana, mañana sin falta. Sí, adiós. ¿Patrullas? Sí. Un sospechoso anda rondando mi casa. Sí, sí. ¿Cómo? Calle de Arquímedes 165. Rápido, por favor. Sí, gracias. Buenas noches. ¿Qué escándalo es este? No, ningún escándalo. Es que la señora festeja los 15 años de su hija. Y nada más, pues no es escándalo. ¿Y esos machetes? Ah, es que el baile era de carnaval y andaban vestidos de piratas. Sí. ¿Y la os esa que está ahí? La os, este, otros de agararistas. Ya sabe usted todavía, ¿no? ¿Verdad? ¡Mire! ¡Ah, mire ese! ¡Vestido de chamaco! ¡Qué gracioso! ¡Gracioso que estuvo el baile! ¿Nos echa un cafecito? No, andamos de servicio. ¿De veras? Sí, andamos de servicio. Nos hablaron por teléfono de que andaba por aquí un sospechoso. Ah, sí, yo hablé por teléfono. Sí. Andaba un sospechoso por aquí. Corrió por allá de camisa blanca, pantalón café, bigotito y corbata. Sí, 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 cierto. Muchas gracias, ¿eh? Sí. Sigan divirtiéndose. Pero no me hagan mucho ruido, ¿eh? No. Oye, no, Sergio, yo quiero algo más brillante.
no sé, música folclórica para crear un ritmo nuevo, panamericano. Es que no hay derecho. No hay derecho. El hombre lo estábamos esperando. ¿Pero qué le ha ocurrido? ¿Qué me ha ocurrido? ¿No lo ve? Se lo dije, se lo advertí. Si uno no es tonto. El cartero, ¿verdad? Y 100 más. Y sobre todo el chiquilín. Si estoy vivo de milagro, por poco me linchan. Por Dios, Javier, no seas exagerado. ¿Exagerado? Mira, el chiquilín. Señor director, o usted le dice todo al cartero o no trabajo más en la película. Ni una cosa ni otra. No podemos echar todo a perder. Déjeme pensar. Nunca he visto tantos cuchillos en mi vida. Si hasta traían una hoz. Y mis flores. Mi jardín. Susana, tú te encargarás de convencerlo. ¿Yo? ¿Pero cómo? Susana, después de todos los diálogos que has improvisado, por favor. Está bien. Iré a verlo mañana. Susana, ¿no podría ser esta misma noche? Por Dios, Javier. Estás dando un espectáculo muy poco digno de un hombre. Mira, Susana, si se tratara de pelearme por tu cariño, yo me rompo el alma con cualquiera. Pero todo esto es una farsa. La verdad es que yo ya no sé cuando todo esto es una farsa o realidad. ¡Viene, viene, viene! Condenado gordo, hiciste que me tragara un clavo. Perdone, busco a Alberto Chávez, el cartero. ¿El cartero, señorita? Ahí vive, ahí donde hacen las instalaciones. Gracias. ¡Tío! ¡Adivina quién lo busca! ¿A poco es la patrulla? Ninguna patrulla, un artista de cine. ¡No! Sí. ¿A poco es ella? ¿Sí? ¡Ay, Susanita! ¡Ay, perdóname usted! ¡Pase, Susanita! Gracias. ¡Miren quién está aquí! Los voy a presentar, este... mi hermanita. Mucho gusto en conocerla, señorita. Mi cuñado. Mi sobrino. ¿Verá su autógrafo? Cállese. ¿No se les hace como que se iluminó la casa? Adalberto es muy amable. Nos sentimos tan honrados con su presencia, señorita. Muchas gracias. Tenga la bondad de sentarse. Gracias, pero me voy enseguida. Solo vengo a decirle que estoy muy agradecida por todo lo que usted y sus amigos hicieron por mí anoche. Ah, ¿qué? ¿Usted lo supo? Mire, nomás porque se fue el chango ese, si no... Sí, huyó al extranjero. Puede estar tranquilo. Ya no tiene por qué preocuparse. Ay, no sabe el gusto que me da esa noticia, Susanita. Bueno, es una noticia a todo dar, ¿verdad, cuñado? Claro. Pero, ¿el señor lo sabe? Claro, lo sabemos todos. Bueno, eso es todo. Me voy. ¡Ay, no! ¿Se queda a tomar un cafecito? Sí, claro. Es que yo... ¡No! ¿Cómo se va a ir así nomás? ¡Quítate! 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 ¡Quita eso! ¡Siéntese, Susanita! ¡Siéntese! ¡Ay! ¡Siéntese! ¡Quiten las cosas! ¡No me ande tacleando! Perdón, Susanita. ¿Está cómoda, Susanita? Sí. ¡Qué bien! ¡Ay, Susanita! ¡Perdone usted! ¿Me permite? Ahorita regreso, Susanita, ¿eh? Con permiso. ¡Beto! Con permiso. Señorita, dispense la pregunta. Uno no está acostumbrada a que una persona, pues, así como usted. Pero ahora que estamos solas y de mujer a mujer, dígame la verdad. ¿Usted quiere a mi hermano a la buena? Sí, claro. Adalberto ha sido muy bueno conmigo. Le debo muchas atenciones. Pues, francamente, no es porque sea mi hermano. Pero hay pocos como él. Y es muy buen partido para usted. Le voy a preparar su cafecito, ¿eh? Susanita, venga, la voy a presentar. Miren, muchachos, aquí está la mera reina de mi corazón. Adalberto, la honra de nuestra vecindad. ¿No? Es el cartero insignia. Está más linda que en las películas. Sí. Y la nombramos a ser reina honoraria de todos nosotros. Para servirle Pepe la marrana. He tenido mucho gusto en conocerlos, pero ya tengo que irme. ¡Ay, no! Susanita, está usted entre amigos, hombre. Muchas gracias, pero ¿sí? Es que... Mire, Susanita, somos gente humilde, sí, pero exigente, trabajadora.
Bueno, mire, como si estuviera usted en su casa, de veras. Por lo menos un autógrafo, ¿no? Sí. Sí. Yo primero. Sí. Yo primero. Bueno, ya, ya, ya. Tú dispensarás, pero ¿qué te parece, no? No me extraña. Hay veces que lo que despreciamos los humildes, lo recogen los ricos, ¿no? Tiene que recibir de la barriada el cálido homenaje que se merece, ¿no? Sí. Bueno, marrana, ¿hay carnitas o no hay carnitas? Claro, y unos chicharrones, ¿qué pa' qué te digo? ¡Ah, qué bien! ¿Sabe usted, Susanita? La alegría que nos da Susanita, de que usted, Susanita, nos haya aquí acompañado, Susanita. Porque Susanita... Oye, es mucha Susana ya. Pues claro que sí, es mucha Susana. Bueno, sí, pero... Digo, no tanta Susanita, sino al grano, hermano, pues... Va. Bueno, pero se trata de Susanita. Sí, le hablar de Susanita. Bueno, perdón usted, Susanita, pero... Pues mi intención de hablar aquí es de demostrarle a usted el orgullo que sentimos todos de que usted haya venido aquí. Nunca esperábamos eso. Mire, yo he entregado miles de cartas y cuando he llevado buenas noticias de sus seres queridos, pues he visto los semblantes de satisfacción de esas personas. Yo jamás había recibido una carta, Susanita. Y ahora la he recibido. Una carta enviada del cielo con una estrella adentro. Esa estrella es usted, Susanita. De veras. Y perdone usted la comida, pero no estábamos preparados. Si no hubiéramos hecho un molito que lo hace Leonorcito a todo dar. O una pancita para chuparse los dedos que lo hace mi hermanita. Bueno, Susanita, Bueno, está usted contenta, ¿verdad? Bueno, muchachos, ¿qué les parece que... Pues Susanita debe echar un speech aquí para nosotros, ¿no? Muchas gracias. No sé realmente cómo expresarme para agradecer las muy bellas palabras de Adalberto. Sinceramente no las merezco. ¿Cómo no, Susanita? Esta noche me siento muy feliz entre ustedes. Y agradezco mucho a Adalberto el haberme brindado la oportunidad de conocerlos. Ay, gracias. Ay, gracias, Susanita. Todos ustedes deben de ser como él. Nobles y sinceros. Porque han de saber que siempre conservaré por Adalberto un bello recuerdo y un sentimiento de honda gratitud. Y si me permiten expresarlo a mi modo, le diré... Gracias, mi postal. ¡Yeah! ¿Puedo brindar con usted? ¿Se puede? Con mucho gusto. Salud. Salud. ¿Sabe una cosa? Que no le guardo rencor. Lo único que le pido es que lo haga feliz. Que sean ustedes muy felices. Los dos. ¡Arriba, Puebla! ¿Es su novia? Era. Pero cuando entró en relaciones con usted, la mandó a volar. Pero no se preocupe, no pasa nada.
he pasado una noche deliciosa con ustedes. Pero ya es muy tarde y tengo que irme. ¡No! ¡Ay, no hay que ser! ¡Estamos tan contentos! ¡Qué condenada, verdad, muchachos! ¡No, hombre! Por favor, hombre, comprendan. Sus obligaciones de ella requieren que se vaya, hombre. No hay que ser. Pues ni modo, tiene razón. Pues, bueno, que se tome la última cebadita con ella. ¡Arriba! 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 ¡Susanita y mi esposa! Quiero hacer una declaratoria, que en este momento hemos decidido ser los padrinos. ¿Qué le pasa? Nomás veo que se va. Y se me ruedan las de San Pedro. Hasta luego. Adiós, Susanita. Exacto. Por favor, déjeme escuchar la primera parte otra vez. ¿Qué pasó? ¿Hablaste con él? Sí. ¿Y qué? Ya somos novios. ¿Cómo? Imagínense lo que hubiera sido para esa pobre mujer atormentada como mi personaje. Llegar ante esa gente que te tiende sus brazos y te hace sentir limpia como ellos, por muy humildes que sean. Si usted hubiera podido filmar esa escena. Y luego ese hombre. Si hubiese visto sus ojos llenos de lágrimas cuando me despedí. Al saber que se va, me dijo. Se me ruedan las de San Pedro. ¿Las de San Pedro? ¿Eso dijo? Qué tipo más formidable. Es lo más gracioso que he escuchado en mi vida. Pues para mí no tiene ninguna gracia. ¿Y usted qué opina? No sé. Pero esa escena que nos queda con el cartero, tenemos que filmar a la mañana mismo. A como dé lugar. ¿Entonces hago pancita para la comida? Sí, pancita. Pues Caifás con la lana. Traigo 360. Pues dame 3. Bueno. ¿Eh, para gastar, tío? Bueno, un 20 para la escuela. Ándale, que se te hace tarde y nos vemos, manito. Ándale, gordo. ¿Qué hago, compita? ¿Qué haciendo, compita? ¿Dónde vive Adalberto Chávez? Ahí. ¡Ah! Yo soy, hombre. ¿Coreograma? ¿Para mí? Claro que sí. ¿De veras? Hasta la pregunta es necia. Fírmale aquí. Sí, compita. Allá nos vemos en la oficina, mano. Sí, compita. Me urge verlo. Es un caso de vida o muerte. Por favor, vaya a las 11 a la calle Vallejo número 222. Susana. ¡Cuñado! ¡Cuñado! ¡Hilario! ¿Qué hubo, hombre? Despiértate. ¿Qué? Te vas a tener que levantar. Vas a la oficina y le dices a mi jefe que no puedo ir a trabajar. ¿Cómo? Sí, tengo que ir a arreglar esto. Le dices que me tragué unos tacos, que amanecí malo. ¿Eh? ¡Ándale! ¡Que vaya, Margarita, mano! ¡Se fue al mercado, hombre! ¡Pues entonces el Moby Dick, hombre! ¡Se fue a la escuela! ¡Ay, pero el chiquilín! ¡Ay, cuñado, hombre! ¡Pero yo, hombre, voy, mano! Un poquito más de intensidad, viejo. Más, más. No, no, ay, 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 quieto. ¿Cree que tendremos suficiente luz? Sí, señor. Además, estamos usando la película 3X. Es la supersensitiva. Ajá, muy bien. No quiero que se pierda una sola palabra. Bien. ¿Pelón? Ese 5000 es un lado. Tenga en cuadro al grupo completo. Esta cámara siempre en primer plano. Sí, señor, como usted ordena. Está listo, señor. Muchachos, vamos a poner unas cajas acá. Allá. Usted, siga toda la acción. Sí, señor. Bueno, vayan cubriendo.
Sube la lona. Enseguida. Ajá. Perfectamente. La escena se desarrolla acá. Tú estás sentada. ¿Y si el cartero viene armado? Ay, no te preocupes. Cuando mucho traeré un machete. Bueno, si algo anormal ocurre, todos salimos de nuestros escondites. Chava, la pistola. ¿La despeino un poco, señor? Sí, sí, naturalmente. Aquí está, señor. Puede usarla y dispararle a quemarropa. ¿Todavía tiene temor? No, no, en lo absoluto. Cuando nos avisen de que viene el cartero, daré la orden de filmar. A una señal nuestra, tú comienzas a gritar. Ajá. Usted la amenaza cruelmente. O firma el documento o la mata. Y en ese preciso instante entra el cartero. Sí, hombre, pero no trae revólver. Usted finja no verlo al comienzo. Así le damos tiempo para que reaccione. Comiencen a atarla. Falta un último detalle, la puerta. Sí. ¿También suelta las bisagras? Sí, señor. Seguramente intentará derribarla. Desde luego, señor. Señor director, ahí ya viene el cartero. Bien, todos a sus puestos. ¡Cállate! ¡Firmas o te mato! ¡No firmo! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Una, dos y tres! Inocente, yo te perdono. Sangre.
¡Márchese, Susanita! ¡Píntese! Yo lo maté. Yo fui. Yo lo maté. Y a nada me importa. Voy a entregarme a la justicia. ¡No, Susy! ¡No! Véngase. Véngase. Para que no quepa duda. Magnífico. Ya puede levantarse. Que impriman todo. Sí, señor. ¿Bien para usted? Perfecto. ¿Bien para sonido? Bien, señor. Ya puede levantarse. A ver. Por favor, ayúdenme. ¿Pero qué le pasa? Ese imbécil por poco me rompe el brazo. ¿Estuvo bien? Genial. Cuidado, cuidado. Que lo lleven al hospital y le tomen una radiografía. Sí, sí, sí. Sáqueme la sangre, por favor. Soy jefe de producción, no soy médico. La de aquí. Ah. ¡Libre! Usted váyase a trabajar y siga su vida como siempre. A los estudios Churubusco. Así que ella lo mató. ¿Y tú quieres echarte la culpa para salvarla? ¿Verdad? No. Yo lo liquidé. Mis huellas digitales quedaron en la pistola. ¡Pero ya sabía yo que ibas a acabar mal! ¿Quién? La policía. ¡Uy! ¡Qué pronto lo descubrieron! ¿Es usted el cartero 731 de Alberto Chávez? Servidor. De ese preso. Cuñado, tráeme una cobija y acompáñame. Perfectamente, señor juez. Apenas puedo creerlo. ¿Cómo es posible que tú, el mejor de mis carteros, haya podido cometer semejante delito? ¿Pero no dices nada en tu defensa? ¿Qué quiere que le diga, jefe? Así es la vida. Cuando menos se piensa, mete uno la pata. De modo que abiertamente reconoces tu culpabilidad. Sí, jefe. Yo fui. Las huellas digitales lo dicen bien claro, ¿no? ¿Para qué alegamos? ¡Qué cinismo! Te desconozco. A confesión de parte, relevo de pruebas. ¡Enciérrelo! ¡Véngase! ¿Y usted qué hace aquí? Ah, no, yo no sé. Pues me dejaron entrar, pero si quiere me voy. ¡Ay, señor de mi vida! ¡Ay, qué injusticia tan grande hemos cometido con su pobre cartero! Mire lo que dice mi viejo. Que se le olvidó meter el cheque en la carta aquella y ahora me lo manda. Ay, aclare las cosas. ¿Para que saquen del bote ese inocente? ¡Qué barbaridad, señora! ¡Qué barbaridad! Vamos inmediatamente. Ay, sí, señor. Lo siento, amigo. Tome su boleta de libertad. ¿Cómo libertad? No, yo no quiero libertad. Yo soy el culpable, señor juez. ¡Yo soy el culpable! ¡Dígame, señor! ¡Cállese! ¡Venga para acá! Dígame. ¡Enciérreme! ¡Pero escúcheme! ¡No, qué situaciones, señor! ¡Enciérreme o me encierro yo mismo! ¡Oye, usted, señor juez! ¡Cállate los cinco, tú, hombre! ¡No, señor! ¡Usted es inocente! ¡Ya confesó ella! Pues ¡claro! ¿Confesó ella? No, señor juez. Mire usted, eso lo hace por salvarme a mí, pero yo soy el culpable, que se siente en lata, ¿verdad, cuñado? ¡No, hombre! ¡No seas terco, Adalberto! ¡Si ya escribió el marido! ¿El marido?
tenía marido. Que pase la señora Encarnación. Adalberto. Chonita. Muchas gracias, Chonita. Muchas gracias por su visita, Chonita. No, no me agradezca la visita. ¿Cómo no? Aquí en la cárcel se conocen los amigos. No, es que hasta que mi marido me escribió diciéndome que había olvidado meter el cheque en la carta. ¿El cheque? El cheque. ¿Cómo el cheque? Pues el cheque, que yo creí que usted me había volado. ¡Ah! ¿De manera que por eso me encerraron? ¿Por robarme el cheque? ¿Yo robarme un cheque? ¿Manchar mi hoja de servicios? ¡Nomás no, señor juez! ¡Ni por un millón de pesos! Y permítame que le diga, usted anduvo muy chueco, señor juez. Bueno, ya vas. Sí. Tome su boleta de libertad y salga. Sí, Adalberto. Y te puedes tomar una semana de vacaciones con goce de sueldo. No, jefe, nada de semana de vacaciones. Mañana mismo me presento a trabajar. No, hombre, trabajar no. Trabajar yo, hombre. Pero ya vámonos. Lo siento mucho, Adalberto. Sí, lo siento mucho. Así dijo también el señor juez. ¿Qué creen? ¿Con eso van a pagar la mancha que hicieron a mi honra? Porque mire, señor juez. ¡Otra! Yo no conozco de leyes, pero usted debía haberse fijado desde un principio a quién metía a la cárcel. No, nomás que porque sí a la cárcel. ¿Por qué, señor? Bueno, nomás ya diga usted. Pero vámonos, ya nos van a volver a encerrar, hombre. ¿Por qué me van a encerrar reclamando lo mío? ¡Mire, señor juez! ¡Hombre! ¡Lástima que no tengo dinero! Si no pagaba un abogado, ya los dos los metí a la cárcel, señor. ¡Pero ya! Por inflamación de honor, ¿cómo no, señor? ¡Inflamación de honor! Por como se diga, señor. ¡Vámonos, ya, hombre! ¡Ratero yo! ¡Desgraciada vieja pancereta! ¿Pancera yo? ¿Violar yo la correspondencia? Y yo de tarugo diciendo que sí, mira nomás, hombre. Pues eso digo. Ahora, cuñado, ¿cómo estará lo del cadáver? ¿De qué? Pues si no ha salido nada en el periódico. Pues por eso, hombre. Mira, pues vamos a hacer esto. ¿Qué? Vamos a ver a ella. ¿A dónde? Pues a los estudios. ¡Ay, más! Así salimos de dudas, hombre. Te vas a meter en la pata de los caballos, mano. Hazme caso, cuñado. Pero si no hay nada que irse, mano. Ahorita, mira, ahí viene este. ¡Libre! Pero si no, ¿cómo en eso, mano? Nos aguanta, ¿cómo no? Oye, nos puedes llevar a los estudios, te damos 2 pesos a los churubuscos. ¿Sí? Órale, bueno, súbete. ¡Ahora, amasíces! ¡Amasíces! ¡Ahora! ¡Ay, es de su carro! Oiga, señor, perdone, no sabe dónde está la señorita Susana Córdoba. Debe estar en la sala. Gracias. Ay, aquí es. ¿Sería usted capaz de hacer eso? ¿Por qué razón? Pues no sé. Pero si usted se va, ¿yo para qué sigo aquí? ¿Eres tú? Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Estaban engañando. Nomás me estaban retratando. Muy bien. Me parece muy bien. ¿Lo felicito? Gracias. Mañana podrá ver compaginado el episodio que filmamos en el sótano. Quedó muy bien. Entonces ya podrán decirle la verdad al cartero. Lógicamente. Una verdad muy halagüeña. Artista de la noche a la mañana. Además, un contrato para 2 películas y un cheque por varios miles de pesos. Nada. Se va a poner muy contento. Por favor, permítanme que sea yo quien le dé la noticia. Ni siquiera se lo imagina. Se va a poner tan contento que no sé ni cómo empezar.
Señor cartero, permítame entregarle un mensaje. Ábralo, para que vea lo que contiene. ¿Tanto dinero vale el ridículo que hice? ¿Por qué dice eso? Lo sé todo. Sé que todo era película. Hicieron muy mal en agarrarme de monigote. ¿Fue la casualidad? ¿Es que nuestro director encontró en usted...? No, si no me enojo por eso. Al fin y al cabo, de un modo o de otro, yo quería ser artista. ¿Entonces? Pero es que yo no sabía lo que estaba pasando. Y usted sí. Sabía que me estaba clavando una espina aquí en el corazón. ¿Usted cree que hay derecho de jugar así con los sentimientos de uno? Bueno, es que yo tendría que explicarle muchas cosas para que me comprendiera. No, la que me tiene que comprender es usted. Mire, venga para acá. Mire, ve aquella estrella que está por la torre. Cuando era chamaco, aquí me sentaba y la contemplaba horas y horas. Y una noche soñé que era la estrella la que se me acercaba diciéndome que me quería, igual que yo a ella. El despertar fue muy amargo. Bueno, después de todo, no era más que un sueño. Aquí lo malo es que usted me ha hecho soñar con la realidad. Pero es que mi personaje... No le eche la culpa a su personaje. ¿Qué no se dio cuenta luego, luego de la adoración tan grande que me traía por usted? Alberto, por favor. Y el día que vino a la vecindad, que todos creían que era mi novia, lo que se ha de haber reído usted. Pero más merezco yo por menso y engreído. Pero ¿dónde iba yo a creer que una estrella se iba a fijar en un ser tan insignificante como yo? Yo no me he reído de usted. Al contrario. Siento algo que no sé. Cuando interpretaba a mi personaje, podía hablar con facilidad. Pero ahora que quiero expresar mis sentimientos, no puedo. Siento algo aquí que no sé. No, señorita. Ya no me diga nada. Mejor déjeme en la creencia de que todo era un sueño. Felicitaciones, mi amigo. ¡Arriba, Venta! ¡Arriba, Venta! ¡Ese es mi cuñado! Bien. Ahora que lo sabe todo, dele la mano al que creyó su enemigo. Francamente, en la vida real es un gran muchacho. Por poco me manda usted al hospital. Lo felicito. ¡Arriba, Brito! ¡Arriba, arriba! Un momento. ¿Pero usted no se da cuenta de lo que esto significa? Una vida nueva para usted. Finalizaré mi película con un gran número musical. Una fantasía. El cartero panamericano. A colores.
Magnífico. Os felicito. Gracias. Le auguro un gran éxito. Gracias. Esto no es ficción, Adalberto. Esto es realidad. Bien.